La alcaldesa, el proyecto que presentamos esta mañana es el primer paso para la recuperación de esta cabecera del Valle de Tejadilla. Este proyecto se basa en la ordenación y en la determinación de los usos del espacio. El objetivo es el desarrollo de diseños urbanos sustentados en criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, e incluyendo modelos paisajísticos y arquitectónicos que incluyan la eficiencia y la mejora paisajística y medioambiental de todo este entorno, que, como bien indicaba la alcaldesa, tiene unos valores medioambientales, arqueológicos y geológicos de primer orden. Este uso de los espacios se ha ordenado en función, por un lado, teniendo en cuenta las necesidades del barrio, pero también teniendo en cuenta todos estos valores que ya tenemos in situ, ¿no? Entonces se ha pretendido ordenar dando servicio en las dos zonas más cercanas a las viviendas e incluyendo una primera plataforma de trabajo cercana al Colegio Carlos de Lecea, en donde se va a ejecutar ya este año, en el 2020, una zona de aparcamientos para mejorar la movilidad de todo ese espacio que tiene problemas en la actualidad, una pista deportiva y una zona estancial. En el punto opuesto, que es donde nos encontramos ahora mismo, se va a plantear otro segundo punto de ejecución, en donde se proyecta un parque que va a tener en cuenta todas estas plataformas, pero además todas las laderas que tenemos aquí a nuestro lado y a nuestra espalda, con lo cual conectar la parte alta de estas plataformas con la parte más baja del valle. En este sentido, el objetivo que tenemos es diseñar este parque seguramente a través de un concurso de ideas en donde se haga de una manera participativa la inclusión de todos aquellos elementos que tanto desde la asociación como desde el punto de vista técnico se consideren más adecuados para solucionar precisamente esta zona estancial y gran zona de parque en donde el paisaje y los colores van a tomar protagonismo. La zona baja del valle, hay que pensar que en los ciudadanos que quieran acceder, y por lo tanto hay que diseñar unos viales de acceso y una zona de aparcamiento precisamente para que el ciudadano que pueda venir desde barrios más alejados como San Lorenzo puedan precisamente venir y aparcar y disfrutar de todo este espacio. Por lo tanto, se plantean una serie de viales interiores para precisamente llegar a esa zona baja en donde se diseñará un aparcamiento para tal efecto. Luego, además de todas estas dos zonas estanciales y de zonas de diseño de parques y de zonas de esparcimiento y de actividad física, hay que tener en cuenta que habrá que intervenir en la recuperación de todas estas laderas que tenemos también delante de nosotros, a nuestras espaldas, en donde se diseñarán senderos de paseo, en donde se intervenga también desde el punto de vista del ocio y de la actividad lúdica de los más pequeños. Con lo cual estamos hablando de un área recreativa cercana a los 25.000 metros cuadrados en esta zona sur del valle, y en la zona más cercana al colegio estará también en torno a los 6.000-7.000 metros cuadrados. El resto del espacio hay que tener en cuenta la conservación de todas estas laderas y plataformas que son valores muy singulares de todo este valle. Y sin más, yo, si queréis, cedo la palabra a uno de mis compañeros si tienen interés.